Tengo por aquí un boletín donde dice que los energéticos son una prioridad para los mexicanos y que no van a pasar estos incrementos a las gasolinas. A ver, ante los incrementos a los precios de los combustibles anunciados por el gobierno federal, organizaciones campesinas y populares en el estado han anunciado una serie de acciones que van a estar realizándose el día 2 de enero. Durante la reunión celebrada el día de ayer, las diferentes organizaciones plantearon que es el gobierno ya que tiene tomada la medida al mexicano. Y los políticos históricamente se han colgado de la apatía de la ciudadanía, la cual se dijo el día de hoy, no, hoy ha llegado ya a su límite. Los diferentes líderes presentes coincidieron en esta reunión en que los mexicanos no han sido escuchados por los políticos, quienes son ajenos a la realidad. En este sentido se acordó que la sociedad civil y las organizaciones campesinas salgan a las calles a defender los intereses de los más desprotegidos. Durante esta reunión se expuso que en el pasado el gobierno mexicano destinaba 50 mil millones de pesos para subsidios de los combustibles. Y hoy, por el contrario, el gobierno por cada litro de gasolina vendido recauda 4 pesos con 29 centavos del impuesto especial. Por lo anterior, las organizaciones han convocado a la ciudadanía para participar en estas acciones de resistencia civil. En esta reunión participaron UNORCA, UCD, Barzón, Agrodinámica Nacional, UNTA y UNAPAFA.